Hi, my dear student. Welcome to our English class. Our topic today is I like dancing. We are going to start. I like dancing. Me gusta bailar. Listen and repeat. Then march. Escucha y repite. Luego une. Ok, my kids, de esta manera empezamos nuestra clase el día de hoy. Tenemos primero las actividades, algunas que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, to dance, bailar, to sing, cantar, to read, leer, to chat, charlar, to relax, relajarse, to climb, escalar, to play, jugar, to swim, nadar, to ride, montar, to watch, ver, to go, ir, ¿ok? Entonces ahora vamos a unir estas actividades con la otra columna de verbos, ¿ok? Con la otra columna que termina en ing. We have here dancing, singing, chatting, swimming, going, reading, relaxing, writing, watching, climbing and playing. ¿Ok? Y también tenemos en medio de estas dos columnas las imágenes que corresponden a estas actividades. Entonces, vamos a unir la primera columna, ¿ok? Los verbos que empiezan con el infinitivo to dance, to sing, ¿ok? Esa columna con la columna de verbos que terminan en ing form, dancing, singing, chatting, ¿ok? Y también con la imagen que corresponde. Ok, my kids, we are going to start. To dance. Letter A, very good. Dancing. Y observamos la imagen donde están bailando, ¿ok? To dance, dancing, ¿ok? We continue. To sing, letter B. Singing, very good, cantando. To sing, cantar, singing, cantando, ¿ok? Y hemos unido con la imagen que corresponde. ¿Ok? Con la niña que está cantando. We continue. Letter C. To read. Leer. Letter C. Reading. Leyendo. To read. Leer. Reading. Leyendo. Y también hemos unido con la imagen que corresponde. Con el niño que está leyendo un libro. ¿Ok? Letter D. To chat, ¿ok? Charlar, to chat. Very good. Chatting, to chat, charlar. Chatting, charlando. Y también hemos unido con la imagen que corresponde, ¿cierto? El niño que está chateando. Very good. We continue. Letter E, to relax. To relax, relajarse, ¿ok? Letter E, excellent, relaxing, relajándose, relaxing. Y lo hemos unido con la imagen que corresponde al niño que está relajándose, ¿ok? We continue. Letter F, to climb, escalar, to climb, letter F. Climbing, very good, climbing, escalando. Y también hemos unido con la imagen donde vemos al niño que está escalando, ¿ok? Letter F, we continue. Letter G, to play, jugar. Letter G, very good, playing, jugando. También hemos unido con la imagen donde vemos al niño que está jugando. ¿Ok? We continue. Letter H. To swim.
Nadar. To swim. Letter H. Excellent. Swimming. Nadando. Swimming. Nadando. Y también hemos unido con la imagen donde vemos al niño que está nadando. ¿Ok? Swimming. We continue. Letter I. To ride. ¿Ok? To ride. Montar. Letter I. Excellent. Riding. Montando. Riding. Y también hemos unido con la imagen donde vemos a la niña que está montando su bicicleta. Riding her bike. Riding. Montando. ¿Ok? We continue with letter J. To watch. Mirar. To watch. Letter J. Excellent. Watching. Watching. ¿Ok? Mirando. Y hemos unido con la imagen donde vemos al niño que está mirando la televisión. Watching TV. ¿Ok? And finally, to go. To go. Ir. ¿Ok? Letter K. Going. Excellent. Going. Yendo. ¿Ok? Y hemos unido también con la imagen donde vemos a la niña que está yendo. ¿Ok? Going. Excellent. My little kids. We continue. Now we have to listen and mark what they like doing. Ahora tenemos que escuchar y luego marcar qué le gusta hacer a ellos, ¿ok? Primero revisemos a los personajes que tenemos por aquí. We have here The Incredibles, Jimmy Neutron, SpongeBob, and Spider-Man, ¿ok? The Incredibles, Jimmy Neutron, SpongeBob, and Spider-Man. ¿Ok? Y arriba tenemos las actividades. Relax, go fishing, swim, listen to music, ride a horse, and read. ¿Ok? Now we have to listen and mark. I'm going to repeat the information twice. Voy a repetir la información dos veces. ¿Ok? Listen to me. The Incredibles like relaxing and riding a horse. The Incredibles like relaxing and riding a horse. Okay? The Incredibles like relaxing and riding a horse. Very good. We continue. Jimmy Neutron likes going fishing and listening to music. Jimmy Neutron likes going fishing and listening to music. Jimmy Neutron likes going fishing and listening to music. Very good. Likes going fishing and listening to music. We continue. SpongeBob likes relaxing and swimming. SpongeBob likes relaxing and swimming. Okay? SpongeBob likes relaxing and swimming. Very good. And finally, Spider-Man likes listening to music and reading. Spider-Man likes listening to music and reading. Very good. Spider-Man likes listening to music and reading. Excellent work, my little kids. Vamos a revisar entonces la información que acabamos de completar. A los increíbles les gusta relajarse y montar caballo. A Jimmy Neutron le gusta ir a pescar y escuchar música. A Bob Esponja le gusta relajarse y nadar. Y finalmente al hombre araña le gusta escuchar música y leer. We continue.
Complete the sentences with the information from the chart. Completa las oraciones con la información del cuadro, la información que acabamos de escuchar y que hemos completado. ¿Ok? Are you ready to complete? ¿Están listos para completar? Excellent, my little kids. The Incredibles like relaxing and riding a horse. Very good. The Incredibles like relaxing and riding a horse. Jimmy Neutron likes going fishing and listening to music. Jimmy Neutron likes going fishing and listening to music. Excellent. SpongeBob likes relaxing. Excellent. And swimming. SpongeBob likes relaxing and swimming. And finally, Spider-Man likes listening to music and reading. Very good, my kids. A los increíbles les gusta relajarse y montar caballo. A Jimmy Neutron le gusta ir a pescar y escuchar música. A Bob Esponja le gusta relajarse y nadar. Y al Hombre Araña le gusta escuchar música y leer. Excellent. Now we have to read the sentences and choose the word to complete them. Ahora debemos leer las oraciones y escoger la palabra para completarlas. ¿Ok? We have here singing, watching, reading, climb, and go. ¿Ok? Tenemos cantando, mirando, leyendo, escalar e ir. ¿Ok? Miss, ¿pero por qué hay algunos verbos que están en ing form y los otros están en forma base? Ah, perfecto. Vamos a completar las oraciones y les explicaré. ¿Ok, my kids? My friends likes books. A mis amigos les gusta los libros. ¿Qué palabra será? Excellent. Reading. My friend likes reading books. My friend likes reading books. Letter B. My mother and my father love to climb trees. My mother and my father love to climb trees. Letter C. You like watching TV with your friends. Excellent. You like watching TV with your friends. Letter D. I love to go fishing. I love to go fishing. And finally, letter E. We like singing songs in English. We like singing songs in English, ¿ok? Revisemos ahora estas oraciones en español. A mi amigo le gusta leer libros. Mi mamá y mi papá aman escalar árboles. A ti te gusta mirar la televisión con tus amigos. Yo amo ir a pescar. A nosotros nos gusta cantar canciones en inglés, ¿ok? Después de la palabra like o likes, puedo usar un verbo que termine en ing. Por eso es que tenemos likes reading, like watching, like singing, ¿ok? En la oración A, C y en la oración E, ¿cierto? Sin embargo, en la oración B y en la oración D, tenemos solo climb y go. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra antes. ¿Cuál es esa palabra? To. Very good. Love to climb. Ama escalar. Love to climb. ¿Ok? Y en la letra D tenemos love to go.
love to go, ¿ok? Ama ir. I love to go. Yo amo ir a pescar. My mother and my father love to climb trees. A mi mamá y a mi papá les gusta escalar árboles, ¿ok? Entonces recordemos que después de la palabra like o likes, puedo usar un verbo en ing. Pero después de la palabra to, después de la palabra to, viene un verbo en forma base. ¿Ok, my kids? Now it's time to practice our tongue twister. Clap your hands, twist your tongue. Slide like sleeping in her sleeping bag and sliding down the slide slowly. Okay? Slide like sleeping in her sleeping bag and slide it down the slide slowly. ¿Qué nos dice nuestro trabalenguas el día de hoy? A Slide le gusta dormir en su bolsa de dormir y deslizarse por el tobogán lentamente. Ok, my kids, now it's time to practice our tongue twister. Es tiempo de practicar nuestro trabalenguas, ok? You have to repeat after me. Ustedes tienen que repetir después de mí. Slide likes sleeping in her sleeping bag and sliding down the slide slowly. Very good. One more time. Una vez más. Slide likes sleeping in her sleeping bag and sliding down the slide slowly. Very good, my little kids. Now it's time to practice. Have a nice day. Goodbye.